salió allí declarando Henry Falcón y aquí llega politólogo Josber Nos Vázquez. sorprende. No nos sorprende. Bienvenido a Venezuela, Josber Vázquez. Gracias, Daniel. Saludos. Lisaúl. Un saludo además a toda la audiencia de Somos Televisión y feliz, por supuesto, de estar en Venezuela, especialmente en Somos Televisión, que la siento mi casa. Como es, así Sí. es, su casa. Coincidencia, llegó con la votación de Henry Falcón o estaba Bueno, esperando. digamos que en todos procesos hay cosas malas, hay cosas buenas y es lo normal en esta dinámica política. ¿Cómo ha visto la dinámica política de Venezuela, Josber Vázquez, desde esa visión que llega desde el exterior y cómo ve esa política en Venezuela? Mira, Daniel, creo que en el exterior hay una matriz de opinión muy en contra del proceso electoral en Venezuela. Inclusive se sataniza el proceso electoral, pero estando ya en el país, conociendo la realidad en el país, entonces te puedes dar cuenta que el proceso es bastante fluido, la cantidad de personas que han estado participando en los centros electorales rompe además con los procesos anteriores. Es decir, lo que se creía que podía haber un nivel de abstención que estaba en el promedio de los procesos anteriores y el promedio de la América Latina, creo que se está rompiendo. Es decir, las personas están asistiendo al proceso electoral, ejerciendo su voto, y eso es un indicador del compromiso que existe por parte del ciudadano con una herramienta que siempre será el mejor medio para las transformaciones, como es el voto. En este caso, ¿ya tuviste la oportunidad de votar? ¿Vas a votar? ¿Qué estás esperando? Sí, una vez que salga de aquí, inmediatamente ejerzo mi derecho al voto. Y en familia, ¿cómo has visto el tema del tema de la juventud también? Hay que decirlo. Yo decía y evaluaba en la mañana que en las gráficas que hemos pasado vemos muchas personas de adultos mayores. Como estudioso del mundo de la política, el tema de la juventud. Elisa, mira, es interesante porque desde muy temprano las personas han estado movilizándose. Voy a hablar, y perdónenme, desde un hecho bien particular. Mis abuelos solían hacerlo no tan temprano. Bueno, yo estoy desde las 5 de la mañana, digamos, muy activo con todo este tema, con el proceso electoral, haciendo el seguimiento debido. Y cuando voy a saludar, pues ya mi familia estaba en los centros electorales. Es decir, desde muy temprano están saliendo. Los adultos mayores siempre han sido un baluarte para estos procesos en horas de la mañana, pero no tan temprano. Es decir, creo que se rompió una barrera de la participación por parte de ellos. Y camino a Somos Televisión, noté que también habían muchísimos jóvenes en los centros electorales, al menos por donde estuve pasando. Yo creo que en esta oportunidad, Daniel, Elisaúl, se rompe con esa tradición donde primero van los adultos mayores, entonces después de entre 12 y 2 de la tarde salían los jóvenes. No, yo creo que en esta oportunidad, digamos, ambos grupos etarios se están encontrando. Eso es producto de que, bueno, quizás de ese espíritu indomable en querer estar participando en este proceso electoral, que además es histórico, con unas condiciones que son diferenciales si la comparamos con los procesos electorales anteriores. Sí, que ha sido una pregunta muy común en esos o a esos actores políticos de nuestro país, que le hemos preguntado, bueno, pero ahora hay más garantías que en las anteriores, ¿por qué ahora sí, ahora no? Por ejemplo, hablando de los partidos políticos de la oposición, en este caso de la plataforma unitaria. Y esto de las garantías electorales ha sido un tema muy álgido acá en nuestro país. Vamos a empezar a analizar un poco este proceso electoral, Josber, y lo hablábamos al principio, la polarización que existe. Sí. Existe una polarización entre dos candidatos, que son los dos candidatos que se escucha que uno tiene la percepción que son los candidatos que, bueno, han polarizado esta elección presidencial, como son Nicolás Maduro por parte del gobierno, del oficialismo, y Edmundo González Urrutia por parte de la plataforma unitaria. ¿Esto es bueno para la política de un país, esta polarización? ¿Es malo o no es bueno ni es malo? ¿Cómo lo analiza Josber Vázquez?
Bueno, Daniel, mira, la polarización siempre va a ser un elemento que afecta a la ciudadanía, a la sociedad. La polarización es producto de que, entre otras cosas, de la politización de los temas, cualesquiera. Y en Venezuela ha habido un histórico en al menos 10 años donde todos los temas, economía, salud, deporte, terminan siempre discutiéndose en un tema político. Y voy más allá. En muchas ocasiones incluso tiene un tilde partidista. Eso no es sano. Creo que allí todos los sectores políticos, oficialistas o de las oposiciones tienen una gran responsabilidad. Hay algunas otras ofertas electorales que también han tenido unos aportes interesantes en este proceso electoral. Nosotros no podemos desconocer la participación de otros 7 candidatos que han estado haciendo lo propio para incentivar el voto, para reconocer las oportunidades de cambio, y no hablo de cambio de un gobierno. Lo que quiero decir es en el esquema, en la forma de ejercer el poder político, y eso debe ser valorado. Entonces, creo que la polarización, Daniel, siempre va es un subproducto de esa politización que existe en los diferentes temas sociales. Te iba a comentar precisamente eso por el resto de los candidatos. ¿Qué se juegan un candidato que sabe que quizás no tiene la oportunidad o las posibilidades de obtener el triunfo? ¿Ellos qué están jugando? ¿Qué aporte generan ellos al ser candidatos en unas elecciones donde son dos los candidatos que tienen realmente oportunidad? Bueno, Elisaúl, fíjate. Primero, partamos desde un hecho legal, desde un hecho jurídico. Todo ciudadano que cumpla con los requisitos mínimos tiene la oportunidad, tiene el derecho de presentarse, de postularse, y así es la democracia. Es decir, tú no le puedes decir a alguien, mira, lo que pasa es que hay dos grandes polos, dos grandes maquinarias, dos grandes monstruos. ¿Para qué te vas a meter? Entonces, ¿para qué vas tú? No, perdóname. La democracia precisamente tiene como un eje transversal la divergencia en el pensamiento y en las aspiraciones. Entonces, me parece que eso además es bastante sano. Ahora, sobre las posibilidades de alguna victoria o de alguna derrota, bueno, eso lo tiene que evaluar los diferentes comandos de los distintos candidatos. Creo que de igual manera eso pudiera mantener una dinámica política, electoral, un debate sobre el hecho político interesante. Si nosotros hacemos una política comparada con Estados Unidos, hay dos grandes polos. Uh-huh. Son dos. Casi únicos. Casi únicos. ¿Y por qué casi únicos? Bueno, porque dentro de sus propios polos existen también algunas corrientes de los partidos políticos que muestran sus aspiraciones electorales. Quizás no tan marcado como el caso de Venezuela, pero existen. Es decir, creo que el que haya 9 candidatos, no me equivoco, ¿verdad? Eran 12, luego se redujo uno, que eran 11. Exacto, 11 candidatos. Todos hombres, además. Me parece que también sería algo interesante, ¿no? Bueno, debatir eso, el porqué de los 11 candidatos, todos terminan siendo. Sí, bueno, es un producto, Elisaúl, de la cultura política de América Latina, especialmente de Venezuela. Sin embargo, creo que ha habido variaciones interesantes. Mira el caso de México, donde la imponencia de la figura masculina es muy marcada. Bueno, y las dos candidatas presidenciales fueron mujeres. Y hoy tenemos a una mujer como presidente de México. Pero si vemos a Estados Unidos, que también ha sido históricamente marcado el dominio de la figura del hombre en la participación del poder político, hoy, frente a Trump, también tenemos una dama. En Venezuela hemos sabido que, aunque no hay una candidata hoy, María Corina Machado ha tenido una participación importante en todo este proceso. Entonces, creo que las mujeres comienzan, al menos en Venezuela, comienzan a tener un comportamiento muy parecido a estos dos países que, con los que hice la comparación. Kamala Harris, en Estados Unidos. Bueno, yo creo que fue una buena... Le hizo la cama a Biden. Buen juego de palabras. No se la hizo. ¿Ah? No se la hizo. ¿Cómo? Le tocó. ¿Casualidad? Como la serie de Netflix.
Designated Survivor. Sí. Muy bueno, además. ¿Sí las viste? Sí. Muy bueno, claro, claro, claro. Mira, creo que Kamala es una candidata que sí pudiera dinamizar el proceso electoral en los Estados Unidos. Era obvio, era fácil. No hay que hacer un politólogo para darse cuenta que el presidente Biden está en unas condiciones propias de la edad que ya tiene el presidente, del desgaste que puede tener una persona con tantos años de participación política en un país. No era quizás el candidato más fuerte que pudiera enfrentar a Trump, que además es un animal político por excelencia. Ojo, cuando digo animal político, no es un tema despectivo. Es la naturaleza del hombre por posicionarse en algunos espacios de dominio, de poder, que termina convirtiéndose entonces en un gobierno. No quiero que vayan a decir que le estoy diciendo animal a un actor político. Pero creo que Kamala pudiera entonces dinamizar este proceso electoral frente al expresidente y candidato Donald Trump. De hecho, la ascendencia que ha tenido Kamala en niveles de aceptación frente a Trump, bueno, pudiera colocarlo en un apuro al expresidente Donald Trump. Sí, fíjate que creo que va a haber primeras veces, ¿no? Porque Trump fue el presidente número 45 de los Estados Unidos de América, Biden era el 46, pudiera ser Trump el 47, creo que no sé si ningún presidente, que ya, además perdió Donald Trump en las elecciones pasadas. O sea, va a ser muy curioso que alguien que fue presidente perdió tenga nuevamente oportunidades de ganar ante un presidente que ya te había derrotado y que al final fue desplazado por creer que no iba a derrotar al anterior presidente. O sea, habla de la alternancia, ¿no? De lo distinto que pueda ser la política estadounidense de republicano, demócrata y nuevamente republicano. Tiene la mejor opción para estas elecciones. Sí. Que por cierto, es interesante lo que dice Elisaúl, porque el presidente Donald Trump ha sido el único presidente de Estados Unidos que en el ejercicio de sus funciones, buscando la reelección, haya perdido. Exacto. En el histórico, todos los presidentes que buscaron su reelección obtuvieron la victoria. El presidente Donald Trump no. Y Biden iba a ser el segundo. Exacto, a eso era lo que iba. Y el presidente Biden le iba a seguir entonces con esa costumbre. Sí, sí, absolutamente. Bueno, conversamos con el politólogo Josper Vázquez, nuestro primer invitado en este proceso de las elecciones presidenciales, nuestro primer invitado en Somos Democracia 2024. Recuerden que también tienen el teléfono contacto, el 0424-529-2888, para todos los reportes que usted pueda enviarnos a nuestro teléfono contacto. Josbert, los días previos a cómo se llegó a este día de la elección presidencial, ¿cómo lo analizaste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué dijiste en el exterior? ¿Qué te preguntaron cuando te dijeron, Josbert, qué tal Venezuela? ¿Es verdad que Venezuela tal cosa? ¿Cómo fue ese análisis que pudiste mostrarle tú al mundo? Mira, Daniel, yo si tuviera que sintetizarlo, lo haría con dos palabras: turbulencia e incertidumbre. Número uno, turbulencia. ¿En el avión? No, habla en el avión político. Okay. ¿Por qué turbulencia? Bueno, Daniel, existía una candidatura de María Corina Machado, además por unas condiciones legales conocidas del 2015. Correcto. Entonces no logra ser candidata, muchas personas no lo entendían en el exterior, bueno, inclusive en Venezuela, pero creían que era una decisión de un corte muy autoritario, muy caudillista, muy militarista, ultracentralizado, etc. Pero cuando comprendían que desde el año 2015 ya existía entonces una sentencia, entonces decían, bueno, pero entonces ¿por qué es candidata? Solo que algunos medios de comunicaciones en el exterior, Daniel, son simples, son vagos en la forma en la que muestran la información, y desde luego que la gente comienza a tener una percepción bastante peligrosa del comportamiento democrático o institucional de un gobierno. ¿Y por qué hablo de incertidumbre? Bueno, porque creo que hoy es uno de estos escenarios electorales, Daniel, donde no pudiésemos hablar de las posibilidades de victoria de uno o de otro. Eso hoy no existe. Más allá de los estudios de opinión, que hoy no podemos hablar de eso, pero definitivamente
hoy los niveles de participación son los que ganan y con eso el rescate institucional de la fuerza del voto. En el exterior, al menos en la República Dominicana, que es donde vivo, bueno, creen que en Venezuela el voto simplemente no existe o no tiene validez. Y con los niveles de participación que a esta hora, en esta fecha, se está mostrando, bueno, el mundo pudiera tener una percepción distinta. Es decir, hemos estado desde muy temprano, hemos estado diciendo, espérate, mira, hay bastantes personas, las colas están larguísimas, etcétera. Bueno, entonces el mundo podrá decir, ah, bueno, espérate, el mundo pudiera estar diciendo, el planeta pudiera estar diciendo, mira, la fuerza del voto en Venezuela todavía tiene un peso importante. Que es algo que en realidad necesita Venezuela mostrar en el extranjero por todo lo que ha venido pasando con respecto a la mediática. Cuando dice que lo que muestran es muy vago, ¿qué quieres decir? ¿Que no van al fondo, que no buscan el porqué, que no explican a ciencia cierta lo que es? Sí, absolutamente. En una oportunidad, mira, República Dominicana fue el primer país en tener unas elecciones en tiempos de pandemia. Ok. Entonces, quiero comentar esto porque todo el mecanismo que se activó, el mecanismo de bioseguridad, para poder tener ese proceso electoral fue bastante interesante. Ningún país lo había hecho y República Dominicana lo hizo. Fui invitado a un grupo un grupo de analistas para, bueno, evaluar, presentar propuestas, etc. Y cuando dicen, bueno, está el politólogo Jorge Vázquez de Venezuela, una persona me dijo, pero ¿ustedes de verdad saben cómo montar una elección? Eso a mí me pareció increíble. Y yo le decía, bueno, me doy cuenta que tú no sabes, entonces no conoces la historia electoral en Venezuela. El que no sabe de elecciones eres tú. Exacto, absolutamente. Y entonces eso me llama tanto la atención que comencé a hacerle seguimiento a todas las noticias que pudieran dar en Venezuela en materia electoral. Y entonces me doy cuenta que se limitan solamente a explicar y hablar, a describir un escenario sobre la opinión de un actor político que representa a un sector opositor. Creo que, por eso digo que es muy vago, porque no hay profundidad en el contenido de la información, de la noticia que puedan dar en el exterior. Y el tema, Jover, que estos medios internacionales a los cuales te hace referencia, no solamente informan a las personas que están fuera del exterior, sino que mucha gente en Venezuela consume ese contenido que está creado para las personas en el extranjero. Entonces las personas de acá de Venezuela terminan consumiendo este tipo de material, entonces por eso vemos que a veces la persona anda confundida con la realidad venezolana. Claro, una distorsión además de la realidad, que por cierto, Daniel, Elisaúl, hoy es un día donde las noticias o las falsas noticias se imponen en la opinión pública. Yo creo que es importantísimo que nosotros hagamos el llamado a ser muy educados, muy finos en la información que vamos a consumir el día de hoy. El único ente responsable de emitir algún resultado es el Consejo Nacional Electoral, más allá de cualquier campaña de desprestigio o mal concepto que pueda existir. Número dos, es también muy importante validar la fuente de la información que se pueda estar diciendo. A las 7:30 de la mañana, Daniel, unos amigos politólogos dominicanos me estaban diciendo, es verdad que Juancito Tucupey está ganando, pero son las 7 de la mañana. O sea, ¿Pero estás exagerando? No, lo estoy diciendo de verdad. Lo voy a publicar en las redes sociales para que vean el mensaje. De verdad pasó. No, entonces tú dices, pero espérate, hermano, 7 de la mañana, ¿cómo tú puedes decir quién gana? O sea, pero es producto entonces de toda la información que fluye en las plataformas digitales, incluyendo WhatsApp. Y creo que hoy es importante no estar en esa matriz de opinión que puede generar incertidumbre, ansiedad, miedo, abstención. Creo que es importante que nosotros seamos cuidadosos. Pero ¿por qué decir el número uno si es algo que sabemos que tiene que ser así? O sea, ¿quién da el resultado? El CNE. Bueno, sí, pero hay algunos actores políticos que saben que pueden penetrar en la opinión pública y se aprovechan entonces de una fuerza comunicacional que tienen y ponen a rodar entonces informaciones que terminan además afectándole a ellos mismos. Porque en el tiempo,
desprestigian su credibilidad y entonces el día de mañana no es un ente precisamente validador de noticias. Redes sociales, ambos la nombraron. ¿Cuál es ese análisis de esta campaña que se realizó durante los días que estabas aquí en Venezuela de las redes sociales de cada uno de los candidatos? Mira, que pudiste ver, observar y analizar. Sí, no, y que además le hice seguimiento constante a todos, no bueno, solamente a los dos grandes polos. No, eso sería vago entonces lo que estábamos discutiendo, entonces yo quería lo mismo. Pero las redes sociales definitivamente cambiaron todas las industrias. Eso incluye el hecho electoral, el hecho político, y desde luego que eso pudiera afectar el entendimiento de la actividad política, de la actividad electoral. Creo que las redes sociales hoy son una referencia importante, pero no puede ser la única fuente de noticias que una persona pudiese tener. Las redes sociales son una referencia. Así es. Mira, ahí estamos viendo en pantalla la votación del comandante Luis Reyes Reyes. Ahí está nuestra compañera Oriana Lorenzo, ejerciendo el derecho al voto, el comandante Luis Reyes Reyes, parte de lo que denunciaba Henry Falcón. Presidente de Corpolara y ex gobernador del estado Lara, pero actualmente tiene la responsabilidad al frente de la presidencia de la Corporación de Desarrollo del Occidente. Y también algunas responsabilidades a nivel nacional. Sí. El comandante Reyes Reyes. Adelante, Oriana. Bueno, muchachos, es Iván. Lo que pasa es que acá nos dieron acceso solamente a los reporteros. Iba a decir que a Oriana se le desarrolló la voz. No, lo que pasa es que dieron acceso solamente a los reporteros gráficos. Adelante, correcto. ¿Acceso que no dieron con Henry Falcón? No, allá no nos permitieron el acceso. Acá solamente nos dieron acceso a los reporteros gráficos para hacer el proceso de votación del comandante Luis Reyes Reyes, quien en este momento procede a salir para ofrecer las declaraciones a los diferentes medios de comunicación que se encuentran en el despliegue electoral de las elecciones 2024. Bueno, excelente. En este momento le paso a Oriana Lorenzo. Claro. Corra y dele el testigo a Oriana. Comandante Reyes ejerció su derecho al voto. Comandante. Bueno, bienvenido. Estamos en vivo para Panamá Televisión. Sobre el proceso, ¿cómo lo vio? Bueno, primeramente quiero hacer la invitación a la gente de todo el estado Lara para que acuda a los centros de votación a ejercer su derecho al voto. Esta es la importante elección que tenemos este año 2024, que es la elección presidencial. Primero, estamos votando con el sistema de votación más seguro del mundo, rápido, creíble, seguro y con una capacidad instalada de electrónica de primer orden. Y un proceso rápido. Yo creo que no se tarda más de 30 segundos en ejercer el derecho de voto después que usted tenga su cédula de identidad. Así que hoy, que es un día soleado, bonito para salir a votar, vamos todos a asistir a cumplir con nuestro derecho al voto y a escoger a quien nosotros consideremos que pueda dirigir los destinos del país para el periodo 2025-2031. Y mi llamado es sobre todo a la juventud, a los jóvenes, ¿no? Que asistan a ejercer, aquellos que van a ejercer su derecho por primera vez y los que van a hacer por segunda vez, que se animen a venir. Bueno, tenemos hoy hasta un tiempo limitado, hasta las 6 de la tarde, creo, ¿no? Es hoy el proceso. Siempre, por supuesto, con las excepciones que establece la ley. Y todos los centros están muy, muy concurridos. He pasado desde esta mañana a las 5:30 de la mañana y la gente empezó a colparse alrededor de los centros anoche a las 12 de la noche. Y los centros aquí, sobre todo en el oeste de la ciudad, se ven muy concurridos, lo cual da una muestra de la confianza que tiene la gente en su poder electoral. Así que no me queda más que hacer nuevamente un llamado a que asistamos a las mesas electorales, a los centros electorales. Hay suficiente tiempo para hacerlo. Hay, como les digo, un sistema que es rápido, sencillo, muy sencillo. Sencillamente ratificar lo que nos aparece en la pantalla, darle votar, tomar el comprobante y colocar en la caja y listo, se acabó el proceso. Nos vamos con nuestra conciencia limpia, clara, de que cumplimos con un derecho importante
de nosotros mismos elijamos y no dejemos que otros elijan por nosotros. El comandante vino en familia, vimos que vino con su hija y con sus nietas. Sí, vine con mi hija y mi nieta que van a votar por primera vez, ¿no? Una elección tan importante. Entonces son testigos de lo que para un futuro serán ellos también como votantes, ¿no? Porque el talante democrático de este país es por siempre, va a ser por siempre, independientemente de que alguien, algunos quieran oscurecer el sistema democrático venezolano. El sistema democrático venezolano es como un roble, imposible de romper. Gracias, comandante. Bueno, muchachos, escuchaban las declaraciones del comandante Luis Reyes Reyes, exgobernador del estado Lara. Vino a ejercer su derecho al voto en familia, como ha venido mucha gente a ejercer estas elecciones presidenciales en familia, con mucha paz, bastante rápido, explicaba el comandante. También, como siempre, hace la invitación a los jóvenes a que salgan a votar, salgan a votar temprano. Es un proceso bastante sencillo. Y bueno, aquí la gente todavía sigue en la cola, muchas personas de la tercera edad, también adultos jóvenes. Bueno, y también vamos a seguir conversando con ellos. A esta hora en Venezolana de Televisión vamos con Jorge Rodríguez en este operativo Somos Democracia 2024. Hola, ¿cómo estás? Cambió Jorge Rodríguez, bien. Cambió allí Jorge Rodríguez. Mira, miembro del Comando Nacional de Campaña, el comandante Luis Reyes Reyes, que le decía que tenía tarea también a nivel nacional, y aquí me lo están acotando, es miembro del Comando Nacional de Campaña del oficialismo, el comandante Luis Reyes Reyes, ejerciendo el derecho al voto. ¿Lo veían? Ahora sí. Vamos con Jorge Rodríguez. Estamos distribuidos por los casi 16.000 centros de votación defendiendo la paz y defendiendo nuestro futuro. Por BTV, Mariana Mata. Hola, Mariana. Hola, buenos días. Buenos días. Dos preguntas específicas. La primera tiene que ver, hace un rato el presidente del Consejo Nacional Electoral pues hacía un bosquejo de cómo se dio todo este proceso para llegar a este 28 de julio, elecciones presidenciales, hacía una serie de denuncias que trataron de realizar diversos sectores para impedir este ejercicio democrático. Quisiera, ¿cuál es ese mensaje que pese a estos ataques hoy, 28 de julio, pues esté realizando esta elección presidencial en nuestro país con 10 candidatos pues para este cargo? En segundo lugar, desde anoche, sectores de la ultraderecha pues están haciendo llamados a su militancia a una serie de campañas en los medios digitales con horas específicas, 6 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde y 6 de la tarde. ¿Tiene que ver esto con los planes que usted recientemente ha denunciado con pues las transnacionales de la comunicación internacionales? Vengan a ver el pueblo votando por las calles. Esta quizás es una paráfrasis de un poema muy doloroso de Pablo Neruda, pero ahora convertido en un elemento muy positivo. La gente en los centros de votación, la gente en sus colas de votación, con un sistema de votación que es envidia. No conozco en ningún continente, y me atrevo a decir del mundo entero, un sistema de votación tan eficiente. Por supuesto que la función del Plan República y la función del Estado venezolano es cuidar la paz en el evento electoral, cuidar las instalaciones de desplegadas para la votación y sobre todo cuidar que la expresión del pueblo a través del voto sea efectiva. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Si llegara a pasar que algún plan desesperado intente enlodar el buen desarrollo del proceso, no tenga ninguna duda de que los denunciaremos a tiempo. Hugo Guanipa, de Radio Nacional de Venezuela. Sí, muy buenos días. Hoy un día importante para nuestro país, también para el mundo. O sea, sus ojos sobre Venezuela. Mucha presencia en medios internacionales, medios nacionales. Quisiera preguntarle
¿Cómo ha visto la cobertura? También el presidente del Consejo Nacional Electoral denunciaba que un cura decía que no se dejaba a los periodistas, por ejemplo, en la carpa del CNE estar tranquilos. ¿Usted cómo ha visto la cobertura? Por segunda pregunta, hace algunos minutos el candidato José Brito denunciaba agresiones contra otro candidato, Daniel Ceballos, y él invitaba a la población a seguir en paz. Su opinión con respecto a esto, y una tercera, hasta ahora, si tiene un balance de cómo ha sido la activación del 1x10 que maneja el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Comienzo respondiendo a la última pregunta y con absoluto resguardo y respeto de la normativa de comunicaciones del Consejo Nacional Electoral. Nuestra maquinaria está aceitada. No puedo decir mucho más, solamente decir que nos mantengamos desplegados, que nos mantengamos como ha venido ocurriendo y que luego, llegado el momento, podremos hablar acerca de la efectividad que esa maquinaria está teniendo. Sobre los eventos de violencia, nosotros sabemos quiénes son, toda Venezuela sabe quiénes son los que convocan al odio, los que convocan a la violencia, los que persisten en diferenciar a unos de otros porque algunos somos un poco más oscuros en nuestro color de piel, porque ellos son grandes apellidos y son y fueron dueños de las riquezas de Venezuela por centenas de años, pero esta es otra Venezuela. Esta es una Venezuela del futuro. Esta es una Venezuela con millones de emprendedores iniciando sus pequeños o medianos negocios en este momento. Esta es una Venezuela que ahora produce los alimentos que se come. Esta es una Venezuela que es mucho mejor de la Venezuela de otros tiempos, que hemos aprendido de las dificultades y nos hemos crecido en las dificultades. A los violentos tiene que someterlo la fuerza y el poder del voto de las venezolanas y de los venezolanos. Y solamente voy a hacer un comentario porque no quiero en modo alguno enturbiar el buen desarrollo que ha tenido el evento electoral. No se coma la luz. No se coma la luz. De resto, estamos profundamente emocionados y felicitamos a este pueblo, al Consejo Nacional Electoral y al Plan República. Un abrazo a todas y a todos. Declaraciones de Jorge Rodríguez, jefe del Comando de Campaña Venezuela Nuestra del siglo XX. Bueno, eran las declaraciones de Jorge Rodríguez y fíjese cómo terminó. Josber Vázquez nos acompaña acá en el estudio. No se coman la luz. Y eso ha venido pasando durante todos estos últimos días por el tema que veníamos hablando de que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que dar el resultado. Sí, bueno, a propósito de la luz, sí se han comido la luz porque he sufrido. El deterioro en Venezuela eléctrico, pero absolutamente, absolutamente. Sí, llegó en momentos de bonanza con la electricidad, bueno, y está diciendo que lo sufrió, imagínese. Bueno, entonces no me imagino lo de abundo, pero al margen de eso, totalmente, es que ¿quién es el ente rector del proceso electoral? El Consejo Nacional Electoral. Más allá, Daniel, del desprestigio que pueda tener, que además es un boomerang, ¿no? Quienes desprestigiaban la institución, hoy se rigen por la institución. Totalmente. Entonces, pero sí, totalmente, creo que es un llamado sano y que además lo han hecho, no solamente lo hizo ahora Jorge Rodríguez, en aras de la verdad también lo han hecho algunos otros actores políticos de las oposiciones, lo han estado propiciando. Entonces, sí, es un llamado necesario. Fíjate, ¿cuántas veces hemos dicho ejerciendo su derecho al voto, ejercer el derecho al voto? Y traigo esto a colación porque acá nos escriben, es un derecho deber, y piden que el politólogo lo explique. Mira, el voto en Venezuela, en su constitución, en su arquitectura legal, está tipificado como un derecho, no como un deber. Es decir, tú tienes la potestad de decidir si tú ejerces tu fuerza ciudadana a través del voto para apoyar tal o cual fórmula electoral.
Incluso hay algunas otras condiciones de cómo se ejerce, cuáles son los requisitos mínimos para tú ejercer el poder, estar habilitado políticamente, ser mayor de edad, ser venezolano, nacionalizado, etc. Ahora, un deber te exige entonces una condición legal, y eso en Venezuela no existe. Ah, bueno, nosotros pudiésemos decir, en términos moralistas, filosóficos, de compromiso patriótico y ciudadano, que hay que votar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero, bueno, la Constitución de Venezuela te permite, o la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela te permite decidir tener la libertad, el libre pensamiento, si tú ejerces o no ese derecho a voto. Que, por cierto, la abstención en muchos otros países tiene una lectura. El ente rector del proceso electoral debe interpretar los niveles de abstención para comprender por qué un ciudadano entonces ejerce o no ejerce su derecho al voto. Y las razones son múltiples. El tipo de candidato, las propuestas del candidato, las condiciones del sistema electoral, las condiciones políticas del país, del sistema político. Y eso es interpretado. De allí que algunos países van a una segunda vuelta, por ejemplo. Bueno, es porque el sistema te obliga a ser parte de ese proceso electoral. En Venezuela no es un deber, es un derecho. Que además, cuando nosotros revisamos los últimos tres procesos electorales, las personas tienen la disposición de ir a votar. Y eso es una muestra de madurez, una muestra de tener disposición de ir entonces a una contienda electoral. ¿Y piensas que debería ser reformado en las leyes electorales para que en Venezuela se constituya en un deber? No, yo soy un libre pensador, ¿no? Y como libre pensador, creo que las personas tienen aquella fuerza de decisión si son parte o no de un proceso. Lo que sí debería pasar es que el sistema electoral pueda darle lectura a esos niveles de abstención, eso sí, y ser mucho más rígidos en las exigencias de los requisitos de un candidato. Ok, en Venezuela ni siquiera está tipificado que un candidato a la presidencia sepa leer y escribir. La gente pudiera decir, pero espérate, es una cosa obvia. No es una cosa obvia. No es obvio, Daniel. Porque pudiese alguien decir, espérate, yo soy un experto en tema político, demuéstramelo. No, es que yo lo soy, porque en ninguna parte de la Constitución... Lo puse en mi perfil de Twitter. O porque lo coloqué en Twitter, exacto, que además sobran... Perfiles de esa manera. Una vez alguien me decía, colega, no sé qué, me hizo una pregunta interesante, le dije, discúlpame, no soy tu colega. Punto, porque no lo eres. Bueno, pero más allá de eso, creo que sí deben ser mucho más rígidos con los requisitos para el candidato. Si tú tienes un mejor candidato, tendrás un mejor gobernante y con eso tú tienes una mejor nación, un mejor sistema político, unas mejores condiciones para los ciudadanos a través de políticas públicas, bla, bla, bla. Pero un deber, no. Yo apuesto más a la libertad del ciudadano. Yo creo que muchas veces decíamos acá en el análisis que realizábamos durante todos los días en nuestro programa en horas de la mañana, aquí el venezolano no vota por una propuesta de algún candidato. Aquí no vemos que de verdad uno diga, voy a estudiar cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos. Eso en Venezuela no existe, a mi percepción. O muy poco. Sí, claro, o sea, mínimo, súper mínimo. Mira, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro, además universidad de donde egresé y que valoro, en el año 2017 se presentó un estudio de escenario sobre el comportamiento electoral del venezolano entre el año 2007-2017. Okay. Fueron 10 años. Y bueno, se confirma entonces lo que muchas teorías políticas explican, y es que la acción del voto es un comportamiento, una acción irracional, es emotiva. La emoción, el corazón y el hígado es lo que predomina y no la razón, no el pensamiento lógico, no es el cerebro lo que está allí predominando.
el 85% del venezolano vota desde la emoción. Apenas un 15% piensa la política de forma racional, hace un voto económico como se conoce en la teoría política. ¿Qué significa? ¿Qué es el voto económico? Bueno, es aquella persona que evalúa el perfil del candidato, que evalúa las propuestas de gobierno que tiene ese candidato versus a lo que necesita el país para un crecimiento y un desarrollo político del sistema. Eso tiene que pasar por personas que puedan manejar algunos principios de economía, de finanzas, gestión pública, gestión política, relaciones internacionales, geopolítica, etc. Y la verdad, va a sonar duro. No soy candidato, así que no me importa si algunos se ponen bravos. Pero el analfabeto político en Venezuela lo tenemos de sobra. En las elecciones, de segundas elecciones, Caprile número 2. Cuando fallece el presidente Hugo Chávez. Y luego se enfrenta entonces al actual. Exacto. A mí me llamó la atención porque escuché en una oportunidad, Elisaúl, que una persona decía, una mujer decía, yo voto por Enrique porque es un flaco bello. Sí, sí. Entonces claro, tú dices, espérate, muchísimo. Cuando tú escuchas ese argumento, cuando la respuesta es que tú votas por un candidato porque es bonito, porque es feo, porque es alto, porque... Entonces tú dices, bueno, ya entiendo entonces la calidad de las propuestas y de los gobernantes. ¿Y qué vendió él? El flaco. Bueno, el flaco. De hecho, exacto. Ah, mira, que es cierto, el flaco. Entonces, el 85%, Daniel Elisaúl, vota de forma irracional. ¿Y cree que del 2017 al 2024, con el tema de la pandemia, el COVID-19, esa realidad se haya acentuado o se haya minorado? Mira, bueno, sí. Porque me hablaste del estudio entre 2007 y 2017. Sí, es correcto. Sí, pero, ok, ese estudio, yo repito lo que dije, confirma lo que la teoría política ya venía plasmando, ¿no? Demostrando. Un proceso electoral, la acción electoral es principalmente irracional, histórico. Es decir, no se trata del tiempo de esos 10 años. Es que siempre ha mantenido esa constante. Ahora, sí es cierto que producto de la pandemia, sí es cierto que producto además de todas estas turbulencias políticas y electorales que ha habido en Venezuela, hoy existe una mayor capacidad de entendimiento de lo que pueda estar pasando, más allá de la tendencia política que tú puedas tener. Pero creo que sí, hoy existe un poco más de madurez, Elisaúl. Y sé que esto también no le va a gustar a alguno. Bueno, voy a decir dos cosas para que los dos sectores se pongan bravos. Hay que reconocer que con la llegada del otro presidente Hugo Chávez, el interés sobre el tema político creció. Sí, claro. Aquel que no participaba ni siquiera desde la opinión en el hecho político, bueno, Hugo Chávez logró propiciar el escenario para que te eduques, para que te informes y puedas opinar. Eso está bien, porque tú no le puedes dejar una actividad tan delicada como es el hecho político, sobre todo desde el poder, a tres o cuatro que puedan estar medianamente interesados. Todos como nación deberíamos participar en esa dinámica. Entonces, sí, creo que hubo una madurez importante por parte de la ciudadanía en el tema político. Ahora, el que se converse, se hable y se entiende y se eduque, se informe sobre el tema político no significa que se haga desde la calidad. Creo que también hay enanismo en el contenido del hecho político. Aquí estar hablando que desde hace 40 años, que si por la cuarta, que es que lo que pasa que el imperio, es que, bueno, eso también me parece que es simpleza en el entendimiento y en la justificación de lo que se pueda estar viviendo en un país. Bueno, estamos conversando con el politólogo Josbert Vázquez en este operativo Somos Democracia 2024 a través de Somos Televisión, Somos 93.5 FM, Tu Voz Estéreo 107.1,
también está con nosotros en este operativo. Noticias 058 y todas nuestras plataformas digitales. Arroba Noticias Barquisimeto en Instagram, arroba Noticias BQTO en nuestra cuenta Twitter. Vamos a la calle, vamos a ver el momento donde nuestra compañera Carla Martínez llega a ejercer su derecho al voto y luego regresamos también acá con el análisis porque hay otras preguntas para el politólogo Josber Vázquez. Saludos a todos los que sintonizan el operativo Somos Democracia Presidencial en 2024. Somos este contacto informativo desde el Centro de Educación Inicial Daniel Carequina, ubicado en la parroquia Caudara del municipio Palavecino. Darnos de decir derecho al voto hace algunos instantes. Les quiero comentar que el proceso fue rápido y sencillo. Recordemos que es un solo voto emitido, por lo que en el proceso tardé menos de un minuto. Este centro cuenta con 1.209 electores, quienes se dividen en dos mesas de votación. Podemos observar un ambiente tranquilo y sin incidencia, donde las personas verán en la cola su turno para sufragar. La invitación es a todo centro occidente y al país a ejercer su derecho al voto y, por supuesto, seguir el minuto a minuto del operativo Somos Democracia Presidencial 2024. Reportó Carla Martínez para Somos Televisión, Somos 93.5 FM, Noticias Barquisimeto, el circuito FMC de la nivel nacional. Eso, Carla. Tremendo resumen. Fresca, fresquita, Carla Martínez, en su resumen al momento de ir a el Daniel Carías. Sí. Decía ahí exactamente, el centro electoral, Daniel Carías. Josper, los colores en las vestimentas de los actores políticos. Preguntan acá que si se hace un análisis con respecto a esa situación. Y lo preguntan porque el comandante Reyes Reyes fue con una chaqueta azul. Mira, la simbología en la política y sobre todo en temas electorales tiene un predominio interesante. En la psiquis del electorado, en este caso del venezolano, tiene una repercusión el uso de los colores. Ahora, el color azul, antes que vayan a salir los analistas del polvo cósmico, que dicen sea además mi colega que no lo son. También recordemos que Hugo Chávez en 2006 utilizó... Necesito tu voto por amor. Esa campaña fue azul. ¿Y qué color utilizó? El color azul. Entonces, digamos que el azul no es de un sector político como tampoco lo es el rojo. Incluso... El Partido Comunista, que tiene en el predominio el color rojo. Y un gallo, además. Y además un gallo, pero no apoya al gallo o al gallito. No pero sé la tarjeta sí. Bueno, está bien. Pero hubo una corriente de ellos que dijeron, espérate, no puede ser. Entonces, el color o la simbología que pueda tener el exgobernador Luis Reyes Reyes no significa que quiera entonces, porque ya lo imagino, que es que seguramente ya está reconociendo, no lo vayan a hacer, así pasa. Porque ellos también han utilizado el color rojo, como lo decía Lili Saúl en el 2006. Entonces los colores sí se... Claro, desde luego, los colores sí tienen un peso, sí tienen una preponderancia en la psiquis del venezolano, pero es un elemento de al menos 11-12 que pueden entonces definir el mensaje central que quieran dar. En este caso eso no aplica, pero claro que tiene una importancia en un proceso electoral. Y el día de la elección... además ha sido muy histórico, el color blanco se lo coloca el sector opositor y entonces los otros quizás con algunas variantes del rojo. Eso creo que ha pasado siempre. Eso no. Sí, lo que vimos ahora con el presidente, con el exgobernador Reyes Reyes, ha pasado ya en todas las elecciones. La psiquis, la nombraste. Sí. ¿Es determinante? Por supuesto. Y lo pregunto porque en algún momento, cuando se dio el día de la elección, es porque es el día del cumpleaños, del natalicio de Hugo Chávez. Sí. Y hoy en día, hoy no escuchamos nada. A mí me llegó un mensaje. Hoy no escuchamos,
absolutamente nada. Sí, de eso. No. A mí me llegó un mensaje que en su natalicio 70, el mejor regalo, tal. Ah, sí. Ah, ok. Mensaje, o sea, que sí están jugando con esa situación. Me llegó un mensaje anoche a las 8:24. Ah, ok. Chávez fue eternamente leal al pueblo, el pueblo a él. En su natalicio 70, el mejor regalo es. Sí, bueno, repito, creo que la simbología en la política tiene una gran importancia. Nada es casual en la política. Que haya sido para esta fecha, bueno, por supuesto que tiene alguna intención. Y en la psique, bueno, tú ganas el proceso electoral mucho antes del día D y lo ganas primero en la psique del conglomerado, del ciudadano. Y que por supuesto una fecha como hoy son muchos los que recuerdan entonces a quien ha sido quizás la mayor referencia política y electoral en Venezuela, al margen de que te guste o que no te guste, pero es una referencia. Incluso en el exterior hablábamos hace rato de cuál es la percepción de la comunidad internacional con el caso de Venezuela. El primer electorado en Venezuela, pero además en el mundo sigue siendo el expresidente Hugo Chávez, aún con su fallecimiento. Entonces, el que hace hoy... Y hace 11 años. Sí, claro, y hace 11 años de eso, exacto. Por eso es interesante. Ni siquiera es un fallecimiento, desde hace 11 años. No, es interesantísimo. Es un fenómeno que debe ser estudiado con detenimiento, con profundidad, con técnica política y de investigación política. Pero definitivamente la simbología tiene un valor determinante en lo que pueda estar en el ideario de la ciudadanía. Calle, quiero calle. ¿Dónde está la calle, muchachos? ¿Quién de los muchachos, los jóvenes, está en la calle? Nosotros seguimos conversando con el politólogo Josbert Vázquez. También ya tenemos en el círculo de espera a nuestro compañero Douglas Jerez, el refuerzo de lujo que tenemos en este operativo, quien va a estar junto a la jefa, su Lady Márquez, y Douglas Jerez haciendo pareja. Nosotros vamos a entregarle el testigo, pero tenemos calle. Rubén Conde, desde Palavecino. Seguimos con más del operativo Somos Democracia en 2024 por Somos Televisión. Noticias Barquisimeto, Somos 93.5 FM, en alianza con Tu Voz Estéreo, 107.1 FM, FM Center y Noticias 058 a nivel nacional. Podemos observar desde acá de la Unidad Educativa General Aquino Juárez de Caudares cómo la cola preferencial de los adultos mayores ha ido avanzando poco a poco. Vamos a tratar de conseguir algunas impresiones de las personas que se encuentran acá. Buen día, amigo. ¿Puede asumir su apellido? Marcos Vázquez. Cuénteme, ¿qué tal ha ido el proceso? No, todo bien. Fluye lentamente, no acompañando a mi mamá. Este proceso fluye lentamente, pero sí está fluyendo. Ok. ¿Usted ya ejerció el derecho al voto? Sí, señor. Ok. ¿Desde qué hora están acá? Yo voté a las 6:30 de la mañana en Keyboard y aquí estoy acompañando a mi mamá. Ok. Vamos a decir, la señora me ocuparía. Buen día, señora. ¿Puede asumir su apellido, por favor? Consuelo Pineda. Okay, cuénteme, ¿desde qué hora está acá ejerciendo la cola para ejercer su derecho al voto? Llegué a las 8. Sí. ¿Y qué tal ve el proceso? Bien. Muchísimas gracias. Son parte de las impresiones. Las personas, bueno, se alegran, dan emociones y diferentes situaciones expresadas. Escucharon algunos aplausos, escucharon alegrías. Las personas están contentas y, bueno, la cola va avanzando paulatinamente, así como pueden ver acá en la cámara. Reportó para ustedes Rubén Conde en el operativo Somos Democracia 2024 para Somos Televisión, Somos 93.5 FM. Aquí lo que se respira es alegría en este centro de votación. Seguimos con más del operativo. El novato en Palavecino, Rubén Conde, en este operativo Somos Democracia 2024 que estamos llevando para todos ustedes. Josbert, de aquí entonces a ejercer el derecho al voto. Y después de 6 años de no estar en el país, va a ser bastante satisfactorio poder tener ese compromiso ciudadano al margen de cualquier postura que pueda tenerse. Creo que el sistema electoral venezolano está dando una muestra más de
la intención de recuperar la institucionalidad del voto. Institucionalidad que fue comprometida, fue violentada por algunos sectores de las oposiciones y que hoy entonces demuestran que el voto sigue siendo una herramienta por excelencia para propiciar los cambios que se quieran. Entonces, sí, definitivamente de aquí, Elizabeth, voy a estar ejerciendo mi derecho al voto y además invitando a todas las personas que no lo han hecho, que lo hagan siempre en el marco del civismo, demostrar que el compromiso ciudadano está mucho más allá de los partidos políticos, mucho más allá de cualquier candidatura. Aquí el compromiso es con el país. Decía a quien considero el consultor estratégico general más importante en América Latina, JJ Rendón, él tiene una frase súper interesante y decía la causa está por encima del ego. Es decir, el país está mucho más allá de cualquier aspiración que pueda tener un candidato. Entonces, definitivamente de aquí voy a ejercer mi derecho al voto. Bueno, hemos nosotros llegado también al final de esta primera parte de este operativo Somos Democracia 2024, Josber Vázquez, politólogo, Daniel, gracias por acompañarnos. No, no era Antonio Carri, como me están escribiendo por aquí, que si teníamos en el estudio a Antonio Carri. No, era Josber Vázquez, politólogo egresado de la Universidad Fermín Toro. Mira, nunca me habían ofendido tanto. Ahora está bien. En vivo, no me van a ofender tanto en vivo. Imagínate. Mira, pueden salir por ahí los Carri Lovers también. Pero hoy. Bueno, está bien. Fíjate, yo voy para Luis Braille. ¿Qué va a hacer allá? Ejercer mi derecho al también voto. Y deber moral y ciudadano. También. Pero okay, es mi derecho al voto. Muy bien. Entonces hemos llegado a la parte final de esta primera. Para abrazarme con la gente de Patarata. De esta primera parte. Quedan ustedes con nuestra compañera Zuleidy Márquez, jefa de prensa de la Corporación Somos Media, y Douglas Jerez, el refuerzo de lujo que hemos traído para el operativo Somos Democracia 2024. Ajá, anótelo ahí, mande el video, la tarea. En el 17%. Ah, no, ya va a empezar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí están todos los Power Van esperando para los que necesitan. Me prestan uno y me lo llevo. Claro, por supuesto, claro. Para todo el equipo de trabajo. Rubén Conde, siguen para la vecina. Vamos con Rubén Conde. Al regreso, entonces quedan con el testigo Zuleidy Márquez y Douglas Jerez. Descansamos, votamos y nos vemos en horas de la noche, cuando él y Saúl Sequeira y este servidor regresarán a la pantalla de Somos Televisión, Somos 93.5 FM. Lo estaremos haciendo junto al licenciado José Israel González, ya en ese tramo, en esa recta final de este operativo Somos Democracia 2024. Adelante.